chicos, chicas, bienvenidos de vuelta al canal iSonic Rad de YouTube. Y bienvenidos a un nuevo gameplay al canal. Y en esta ocasión les traigo Super Smash Bros. 64, chicos. Así es, después de mucho tiempo que no subo un Super Smash Bros. Al canal, les traigo por primera vez este grandísimo juego, el primer Super Smash Bros. Que marcaría una gran saga de videojuegos. Sobre todo, gran conocido por ser el mayor crossover de los personajes de la franquicia de Nintendo. Y bueno, vamos a empezar, chicos, a este grandísimo gameplay. Estoy muy contento después de subir, después de mucho tiempo, un gameplay con mi voz. Y nuevamente subí a la sección jugando a un nuevo video. Vamos a jugar al modo jugador 1, Player 1. Vamos a darle aquí. Como pueden ver, aquí tengo explicado todos los personajes, los secundarios, los que están ahí guardados. Pero vamos a elegir a Kirby, chicos. Vamos a elegir la dificultad, pues, muy difícil. Y conservamos las 5 vidas y vamos a empezar con este grandísimo combate, esta aventura para derrotar a Master Ham. Y empezamos el primer combate luchando contra Link. Vamos a la pelea. Esperemos que cargue. Muy bien, nos encontramos aquí en la primera batalla. Al inicio va a ser un poco fácil de derrotar a los personajes, pero a partir de ya de la mitad del camino va a ser ya más difícil la dificultad. Así que pues espero que nos vaya muy bien y espero que pueda continuar con las 5 vidas sin usar un continue. Ojo, que al parecer Link se me quiere aventar muchas bombas. Pero yo soy más astuto, así que vamos a darle. Si me cae una parte del video es por estar concentrado y aparte es que no soy tan acostumbrado a hablar al mismo tiempo en jugar. Ok, vamos a darle más. Ok, ¿a quién le damos? ¿Damos? Ok. ¡No! 1, 2, 3, 4. Ojo que casi me caigo por error. Vale. Vamos. Ok. Dale. No. Quiero que me caes, ¿qué te pasa? ¡No! ¡Uy! Ok. Por poquito que se me quita la primera vida, Link. Ok, ya suele sacarlo. ¡Abajo! ¡Madre mía, qué golpe crítico le acabo de dar! Terminamos el combate con 18.790 puntos. Fue fácil derrotarlo, aunque casi me derrota este sujeto. Segundo combate, vamos a pelear contra una manada de Yoshis, son 18. Aquí pues la verdad va a ser fácil de derrotarlos, por el simple hecho de que no te atacan, solo camina por todo el escenario. Vamos, necesitamos uno. Lo escupimos, no me quiero quedar con sus poderes. Vale. Unas pataditas. Agarro la bomba. Toma. Ok. Hubiera sido un poco más épico si le hubiera dado a otros. Y se puso uno. Ok. Vas a lanzarlo, ok. Agarro esto. ¡Ojo! Vale, 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 vale. Ok, se están poniendo ya más furiosos. Se me quieren golpear. Vamos. Ok, este al parecer no se deja. Le doy un golpe y este. Ok, me lanzo un huevazo. Y yo le lanzo una patadita. Y no llegó. Bueno, los derrotamos fácilmente. No costó nada de trabajo. Fox. Tercer combate, vamos a luchar contra este zorro galáctico. Vale. Aquí en esta parte ya el oponente se va a poner un poco más difícil de derrotarlo. Oh, vale. Uso el reflector. Está bien. Al parecer Fox va a usar cada rato el reflector. No. Vamos a rotarlo. Lo agarro. Vamos. Ah. Toma. Toma, toma, toma. ¡Oh! ¡Madre mía, chicos! Eso fue muy épico. Al haber sido rematado como por su propia nave. Vamos, es a iniciar con este primer bonus. Aquí el objetivo es golpear todos esos circulitos. No sé cómo se van a llamar en realidad. Tarjetas o... la verdad no sé cómo se llaman. Así que pues, si me hacen el favor de decírmelo, muchas gracias. Vamos, solo nos faltan tres, que son estos. Estos que están aquí. Faltan dos. Vamos. Dale, 1, 2, 3, 4, 5. ¡Toma! ¡Complicado, chicos! Fue fácil y no me tardé ni un minuto. ¡Uf! Muy bien, segundo combate. Eso de pelear contra los hermanos Mauricio, los superhermanos Mario, como quieran llamarlos. Aquí en esa parte de la aventura ya se pone muy complicado, por el simple hecho de que como Mario y Luigi tienen la misma... en los mismos ataques,
Y pues también por el simple hecho de que mi compañero, que en este caso es Capitán Falco, no me va a ayudar absolutamente para nada, haciendo de que pues a mí me golpeen entre todos. Bien, o sea, no hace nada, o sea, ¿en serio? A ver, haz algo tú, cabrón. Y pues se complican las cosas. Por ejemplo, a mí, a él no le he hecho nada de daño. O sea, neta, no hace nada. No, dos, tres. Ok. Vamos, ok, agarraste. Ok, la agarraste, la agarraste. Toma, ok. Vamos a darle a Luigi. Ok, ahora qué, cabrón. Ahora qué, ya no, que no tienes a Mario, ya no te sirves, eh. Ya no sirves. Ahora qué, ahora qué. Toma. Uf. Bueno, eso estuvo sencillo, chicos, lo debo de meter. Madre mía, no costó absolutamente nada en derrotarlo. Madre mía. Bueno, continuemos. Quinto combate, eso de pelea contra Pikachu. Espero que nos vaya muy bien. Por suerte no perdimos ninguna vida. Vamos. Que vaya bien. Ah, me agarró. Vale, ese ya se puso agresivo. Ay, me lleva. No. ¿Agarra el corazón? No, no puedo agarrar el corazón. ¡Ah, su madre! Porygon nos golpeó. Vamos. ¡Listo! ¡Lo sacamos! ¡Uf! Y solo me tardé 40 segundos. Ok, se viene el siguiente combate. Vamos a pelear contra un gigante Donkey Kong. Y espero que al menos Mario Verde y Zelda me ayuden, por Dios. Y no estén pendejando, que no estén dándose vueltas por todos lados en la esa. ¿El escenario? ¿En serio? ¿Tan rápido me van a sacar? Ok, hizo cargar el ataque. Por favor, esperen. No, ma. Ok, me va a sacar este güey si sigo así. Vamos, algo de ayuda, por favor. Luigi, quítate. Me estás haciendo que vaya por él. ¡Agárralo! No, ya valió. Voy a eliminar a todos. No, no, conmigo no. ¡Ojo! ¡Agárralo! ¡Kirby, agárralo! ¡Kirby, agarra el maldito! ¡Tómalo! No, no sé. ¡Toma! ¡Un golpe más! ¡Oh, chicos! ¡Ojo de! ¡Joder! Menudo final inesperado que teníamos todos preparados, chicos. ¡No jodas! No lo podía creer. ¡Uf! Estuvo chido, debo admitirlo. ¡Oh, madre mía! Ahora viene una manada de yo mismo Score en la Patito en 8 versiones. No se aceptan invitaciones. Muy bien, vamos a romperles toda su Kirby madre. Chiste malo. Si es que lo tocan. Fuera otro. Ese apenas llegó, ya lo saqué volando. Muy bien, solo queda este Kirby de GG Pro. Vamos a ver. Ah, me sacó el poder. Bueno, ya no tenemos. Sí, ahora ya no tenemos poder. Listo, ¿cómo está? Oye, ¿qué diablos? Me acabas de absorber a mí mismo. Bueno, aquí se viene la batalla épica de todo el año 2020. Un Kirby contra otro Kirby de color amarillo patito. Vamos a ver si podemos. O a ver si puede derrotarnos. ¡Órale! Bueno, lo mandé directo chingar a su madre. Eso se lo merece. Ahora se viene el siguiente combate: Kirby vs Samus. Madre mía. 3, 2, 1. Vamos, vamos a hacer, vamos a luchar contra lo que se le puede llamar mi viejo main, o así se le llama, o no sé cómo se le llama a nuestro antiguo personaje que usábamos en Smash. Vamos a ver si puedo derrotarla. Yo creo que sí, vamos a ver si se puede. Vamos. Ay, casi absorbía. No, no creo que vas a ganarme. Vamos. Ojo, necesitamos agarrar esto. ¡No! Hija de su madre, lo agarró. Ok. Se quema. Toma. ¡Ah, maldición! Nos levantamos. Me lleva. Bueno, si no me quita la vida, me la quitará la lava. ¿Dónde vas? Toma. ¡Ah, Dios mío! Vamos, ojo.
Vamos, se quema. Y listo, fuera del escenario. Ok, madre mía. Bueno, estuvo genial. Aunque perdí la primera vida. Aquí se viene lo complicado, la novena batalla contra un Metal Mario del Mario 64. La verdad, no sé si aquí pueda aguantar con todas las vidas que tenga. No les prometo que conserve a todas, o bueno, mínimo la tercera, ya que aquí sí será un poco complicado sacarlo. Pues yo debo darle mínimo más de 300% de daño para sacarlo fácilmente. ¡Ay, no jodas! ¿Es en serio? ¿Cómo mi diablos me hizo poder borrar la caja? Se me complica, se me complica, se me complica. No, no. Ok. ¡Oh, su madre! Oh, ¡qué bueno que me cubrí, chicos! ¡Qué bueno que me cubrí! Pues si no, ya hubiera valido madres. Bueno, chicos, se viene el penúltimo combate, eso de luchar contra 30 cagones poligonales. La verdad no sé cómo vamos a salir, resultando, no sé cómo va a ser. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Espero que me vaya muy bien. Toma. Ah, mendigo. Se lo lleva. Ok. Vamos. Ay, ¿es en serio? ¡Otro! ¡Vamos! ¡Toma! Madre mía, madre mía. Que se venga más, a ver, que se venga. Vénganse, vénganse, órale. Ay. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Por poquito. No. Ok, ya bájenle a su madre. Ahí estás, pinche. No mames, neta. No me joda. Aguanto lo suficiente como para que una maldita bomba me destroce. ¿Qué demonios estás haciendo este güey? ¿Qué demonios estaba haciendo ese polio? Ay, Dios mío, me quedan tres aún. ¡Vamos! Okay. Listo, chicos. ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Pudimos derrotarlos a todos. Y ahora se viene el último combate, chicos, contra Master Han. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver si podemos con una sola vida. ¿Hay que rezar, chicos? Yo creo que sí puedo. ¿Se va a poder? ¡Vamos! Oye, ¿en serio tan rápido va a atacar? Oye, bájale, ¿no? ¿Es en serio? Ya, bájale. No le doy. Que no le doy, ¿es en serio? ¡Ay, no! Ok. Vamos, ay, no jodas. Ok. ¡Vamos! ¡Le falta uno! ¡Y toma, chico! ¡Toma! La hemos derrotado. Madre mía, chicos. Madre mía, lo hemos logrado. Claro que sí. Uf. Y con una sola vida, chicos. No usamos ningún continue. Y hemos logrado acabar esta grandísima historia. Y ahora sí, nuestro pequeño muñeco de Kirby podrá descansar en paz, con tranquilidad. Y así fue como la Tierra regresó a la normalidad. Fin. Bueno. Let's go, go, go. Bueno, chicos, esto estuvo genial. Y bueno, espero que les haya gustado este grandísimo gameplay. Suscríbanse y denle like para que traiga más gameplays a la sección Jugando A. Y por cierto, chicos, muy pronto en la serie que tengo ahí de Pelas Smash, pronto subiré un nuevo video, sobre todo a este Smash Bros.
Tal vez suba otro video de Super Smash Bros. Flash, Super Smash Flash 2 al canal, pero con Loquendo, para que pertenezca a la serie. Pronto regresará un segundo episodio, no se preocupen, esa serie la volverá a subir. Y nada, esto ha sido de parte mía, soy Sonic Radio YouTube y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Take your water right.